Hola, yo soy Kairi y hoy profesoras, hoy les traigo un videito muy especial patrocinado por mis amigos de Chromebook. Estoy súper emocionada de contarles todas las maravillas que se trae esta mágica herramienta que se ha convertido en mi mejor amiga todos estos días. Ya les voy a contar. Profesoras, me atreví a pasar 24 horas, sí, un día entero diciendo que sí a todo. Y cuando les digo que es a todo, es a todo. Fue mucho, mucho más difícil de lo que imaginé. Porque además el oso aprovechó de hacerme varias travesuras. Creo que se está vengando de las bromas que le hemos hecho últimamente. Pero esta vez se pasó. Ya ustedes lo verán, y me entenderán. Una vez más, gracias a mis amigos de Google Chromebook por decidir contactarme y patrocinar este video. Y ahora sí, acompáñame en un día con Kairi Angel, diciéndole que sí, absolutamente todo. Cachito, vamos a despertar a mamá, cachitín. Mamá, buenos días. Chiqui, chiqui, chiqui. Mamá, a despertarse. Chiqui, chiqui, chiqui. Cachito no quiere que te despierte. Mira, lucha conmigo. A despertar a mamá, cachitín. Si me siguen en mi canal de vlogs, Kairi on the Road, y en mi Instagram, Kairi Angel TV, saben de sobra que he tenido días súper, súper ocupados y ajetreados con los preparativos de la grabación del videoclip de Me Da Igual. Me ha costado súper tarde y me he tenido que levantar súper temprano. Así que, como se imaginarán, mis niveles de energía están así como en peligro de extinción. He estado súper, súper agotada. Y el oso decidió comenzar a grabar este video y levantarme súper temprano. Así que algo así fue lo que pasó. Mamá, es hora de despertarse. ¿Por qué se grabó, mamá? Mamá, hoy es un día muy especial. ¿Adivine qué videito es hoy? No. ¡Kairi! ¡Kairi! Amor, hoy no puedes decir no, nunca más. Porque hoy es 24 horas diciéndole sí a todo. Así que, ¿te quieres despertar, Kairi? 3, 2, ¡despiértate! Despiértate, que he estado soñando con este día toda mi vida. Ajá, ya comenzó el videito, así que lo primero es, ¿quieres darme tu celular? ¿Quieres darme tu celular, Kairi? ¡Sí! ¡Se acabó! Va a ser el peor video de mi vida. ¿Otra vez me va a quitar el celular? ¡Sí! Porque hoy es el día de decirle sí a todo. Y solo hay dos dispositivos que puedes usar el día de hoy. Uno, esta camarita para bloguear tus 24 horas. Y dos, este regalito que te mandó Google. ¿Ok? ¡Es su nueva Chromebook! Y es una computadora espectacular. Pero tienes que aprender a usarla en estas 24 horas. Así que actívate. ¡Ay! ¡Me encanta! Pero ¿y mi celular? ¡No! Por ahí puedes hacer todas las funciones que tú quieras. Es más, tienes que descubrirlo el día de hoy. Prepárate. Solo tienes 10 minuticos para arreglarte y bajar, porque quiero un desayuno bien rico. ¿Me vas a hacer un desayuno bien rico? No, te estás aprovechando de mí, cachito. No se vale. ¿Me vas a hacer un desayuno bien rico? La palabra mágica es... ¡Sí, ya! ¡Vamos! ¿Es en serio, preciosura? ¡No! ¡Ey! Usted no puede decir que no en todo el día. Chiquichi. La espero allá abajito. Quiero unos huevitos con tocineta. Bien ricos. Y no me haga esperar. Hoy, profesoras, como ven, nos toca grabar el video de diciéndole que sí a todo. Y estoy segura de que el oso se va a aprovechar de eso para hacerme la vida imposible hoy. Estoy segura que me va a traer como su cachito todo el día. Pero ¿saben qué? No importa, porque después de esta, nosotros nos vamos a vengar. ¿Verdad que sí? Es más, denle like de una vez a este video si quieren que vayamos planeando una venganza para el oso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir la laptop porque ya me muero por verla. Así que vamos a abrir eso. Es tan finita, parece una libreta. A ver, a
ver. ¡Preciosura está hermosa! ¡Miren! A ver, se abre por aquí. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Preciosura está hermosa! ¡Miren esta belleza! Y están tan livianitas. Creo que me la voy a poder llevar a todos lados el día de hoy. Y no me va a hacer tanta falta mi celular, así que... ¡Ay, me encanta! Y ya me estaba preocupando porque pensé que no iba a poder subirles el videito de hoy a YouTube, pero sí voy a poder. Ya ustedes me conocen y saben que mis mañanas no pueden comenzar sin un buen café que me despierte y que me recargue de energía. Y hoy quise venir a una cafetería que amo y me queda muy muy cerquita de la casa. Y aproveché de revisar algunos emails pendientes. Terminé de organizar mis ideas para un próximo video que ya se viene. Y como siempre, ya ustedes me conocen, le hice fotitos a mi rico desayuno. Y para todos los que han preguntado, las hice con la cámara delantera de mi Google Chrome. Y creo que quedaron súper lindas, ¿no? Bueno, bueno, en realidad esos desayunos de diva me los doy solo a veces. La verdad es que la mayoría de los días me preparo simplemente un cafecito con huevos revueltos y quesito y jamón. Y este día en especial el oso se quiso aprovechar de mi nobleza. Y esto fue lo que pasó. Miren este desastre que me dejó el oso aquí. Ya yo sabía cuando me dijo anoche, yo limpio, yo limpio. Yo limpio. Miren esto. Bueno, ya cuando venga a comer, le va a tocar limpiar esto. Bueno, ya ustedes me conocen de sobra y saben que Katie tiene una pequeñita obsesión con el orden y la organización, así que casi siempre comienzo mis días organizando mi agenda y qué mejor que tener mi calendario en digital. Así que mi Google Chromebook me ayuda muchísimo porque a través de la app del calendario puedo organizar todo mi día y puntualizo y marco todos mis eventos, mis citas, mis viajes. Programo absolutamente todo lo que tengo que hacer semana a semana y es mucho más fácil llevar todos estos días tan ocupados porque a veces tengo que ir a grabar al estudio o grabar videos para YouTube, editar, componer, reuniones por aquí, reuniones por allá. Y lo mejor es que mi Google Chromebook es súper ligerita, así que eso me ayuda muchísimo porque me la puedo llevar a todos lados y así nunca se me olvida absolutamente ninguna de mis citas ni eventos pendientes. Pero gracias a que mi Google Chromebook es tan livianita, pude sentarme de lo más cómoda en mi mueble, ponerla en mis piernas y allí me puse a editar de lo más tranquila. Aunque no tan tranquila, porque minutos después el oso vino a interrumpirme. Ay, la verdad es que estoy tan feliz hoy porque me puedo sentar en mi mueble a escribir canciones. Ya saben que estoy súper obsesionada con Me Da Igual, que es mi primer sencillo promocional. Ay, es que definitivamente hoy es el día perfecto para sentarme aquí y solo dedicarme a esto, a lo que me apasiona, a ser feliz. Bueno, para serles sincera, esto es lo que me encantaría estar haciendo, pero la realidad es que... ¡Ah, caramba, señorito! ¿Usted sí es fresca? ¿Qué está haciendo usted? ¡No, mamita! ¡No, no, 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 no! Estoy escribiendo una canción. ¿Me la prestas? ¡Sí! ¡Echa para acá! No. Dale, voy a ordenarme mis cositas. Yo voy a escribir una cancioncita. ¡Oso! ¡Chao! Ya no puedo más, ya, ya, ya. Ya no ¿Cómo puedo. ¿Cómo que no? Apenas llevamos 2 millas, Katie. Amor, 2 millas. Mira, esto es suficiente para mí, pero voy a llegar a la casa. Me voy a sentar en el garaje y tú vas a darle 4 millas más. ¿Qué? De
¿Le vas a dar 4 millas más? No te pases. ¿Sí? No. No, no. Sí. Ah, no, ¿usted qué cree? Que esto es una pasarela, que usted anda caminando. Vamos, que le faltan 4 millas. Corra, 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 corra. Mientras tanto, nosotros vamos a disfrutar de este paisaje. Miren qué rico el lago. ¡Vamos, vamos! Ay, no puedo caminar. Esto fue demasiado para mí, miren esto. Ay, me duele todo. Cachito, sí. Mami está muerta, bebé. Te voy a sudar, miren esto. Eso fue demasiado. Te pasaste, ¿viste? De esta nos vamos a vengar, por eso. Esto no se va a quedar así. Ay, tengo sed. ¿Cuántas calorías habré quemado? Son 4 millas, profesora. 4. Estoy muerta. ¿Por qué estás tan cansada, Kiri? Por Dios. ¡Qué exageración! Ah. Busca cuántas calorías quemaste en 4 millas. Busca cuántas calorías quemaste, anda. Usa la Google Chromebook para eso. Lo voy a buscar. Voy a buscar en mi Google Chromebook cuántas calorías quemé para que ustedes vean. ¿Quieres ir a comprarme un sushi? ¿Qué? Yo tengo flojera. ¿Quieres ir a comprarme un sushi? Vaya, mientras tanto yo voy a estar descansando porque hice mucho ejercicio. Bye. Bueno, ahora sí, me voy a comprar el sushi porque además yo también estoy muriendo del hambre. Así que vámonos. Y no tengo mi celular para usar Google Maps. Oh my god. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hace el oso aquí? No, seguro me quiere hacer otra maldad. No, no. Abre. No. Tú no puedes decir no. Tú tienes que decir sí, ábreme. ¡Ajá! El oso ha llegado. ¿Sabes por qué vine? Porque mejor sigamos los dos juntos. Y yo te guío con la Google Chrome y vamos a comer allá. Mejor, ¿te parece? Ay, porque la Google Chromebook tiene Google Maps, ¿verdad? Claro. Nos vamos para ubicarnos. ¡Vamos! Eso, tú me guías, pues. Dale, pues, chócala. Vámonos. No, yo no choco la mano contigo. ¡Todo no es malo! Bueno, vamos a comer sushi. Eso. Estoy sorprendida. Pensé que todo me iba a ser un infierno, pero vine a comer sushi. Viste que no todo es malo, ¿no? Además, yo nunca haré este video. Nunca. Porque tú te vas a vengar de todo esto. Así que ni se les ocurra pedir. Rétenlo en su canal. Vayan a Itoso TV y pídanle, haz el video diciéndole que sea todo. ¡Córranle! No lo voy a hacer. Tenemos que vengarnos. No lo voy a hacer. ¡Por favor! Yo en los últimos videos de muchos, muchos comentarios. Diciéndole que sea todo. Diciéndole que sea todo. Haz el video diciéndole que sea todo. Solo si no estás en la casa tú. Eso no va a pasar. Casual porque quiero estar bien cómoda hoy. Y el maquillaje, como ven, nada recargado. Mi labial rosita de siempre. Y un ahumadito, pero muy muy sutil en los ojitos. Voy justamente a reunirme con mi productor musical para ya terminar de afinar los últimos detallitos del lanzamiento de mi nuevo sencillo musical, de mi primer single, de hecho, que es Me Da Igual. Así que si todavía no me siguen en Instagram, tienen que correr a seguirme por allá para que se enteren de lo nuevo que se viene. ¿Y qué les digo? No puedo estar más feliz con mi nuevo Google Chrome. No saben, estoy como niña con juguete nuevo. De verdad le agradezco muchísimo a Google por este regalo, que además ha facilitado muchísimo la vida, porque por aquí no solamente puedo adelantar trabajo, sino que me la puedo llevar a todos lados. Es tan
práctica, es de verdad lo máximo. Por allí puedo revisar mis mails. Es touch, entonces puedo controlar todo con la comodidad de mi dedito. Es súper rápida y la batería dura muchísimo. No saben cuánto me encanta. Así que en pocas palabras, estoy enamorada de mi Google Chrome. Pero antes estaba pensando en retocarme un poquitito el cabello, porque no sé ustedes, pero siento que con el baño el rosado se cayó casi todo. Me voy a echar una retocadita rapidita y nos vamos, ¿sí? Bueno, baby, me voy. Mi vida, estoy viendo que salió Destiny 2 hoy. ¿Sí? Sí, salió una nueva expansión. Oh. Antes era un concierto y todo inaugural. Bueno, me voy a la reunión. Te amo mucho. Vivi, ¿qué pasó con lo de tu cabello? Que está demasiado... Sí, ya sé. Sí, es que siento que ya se me está cayendo el rosito. A ver. No puede ser, Kate. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? Me acabas de dar hoy la oportunidad de mi vida. ¿Qué? No, 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 yo ya me voy. Ya va, espérate. Katie, Katie. Dame el Chrome, dame. No, cálmate, cálmate. Te lo voy a pedir así formalmente. No, yo ya me voy. ¿Te puedo pintar el cabello, Katie? No me hagas esto. ¿Te puedo pintar el cabello? Ven acá. ¿Qué pasa, por favor? ¿Te puedo pintar el cabello? Sí. Siéntate ahí. Siéntate, siéntate. Ya me tengo que ir. Katie, sí, no me importa nada. Yo hablo con el productor. Siéntate, siéntate. ¡Sí! Mi momento ha llegado, preciosuras. Es demasiado mágico este momento. Ya vengo, Katie. Espérame. Amor, tú no sabes pintar pelo. Ya vengo. Eso, mi amor, mira, ya traje un pañito aquí para ponerte, ¿ok? Tranquilita, no te pongas tensa, mi vida, que yo estaba esperando por este momento tanto tiempo. Ven acá, mi amor, déjame ponerte un pañito, mi vida, levántate un momentico, mi princesita. Levántate un momentico, así, mi amor, voy por los tintes, ya vengo. Te amo, baby, espérame aquí un momentico, espérame. No me lo puedo escapar. Si no, se me va a pintar el pelo a mí. Que no, no y no. No vamos. Ok, gracias a Dios. Eso no logró tocar mi pelito porque esto hubiera sido un desastre. Pero ya hablando en serio, muchísimas gracias a mis amigos de Google Chromebook, porque gracias a patrocinios como los de este video es que puedo seguir haciendo lo que me gusta. Puedo seguir llevándoles contenido entretenido, de calidad. Puedo seguir haciéndoles música, que es mi gran pasión. Contagiarles de alegría, robarles una sonrisa. Y es que honestamente, cuando llega una marca como Google Chromebook, me llena de emoción poder contarles y compartirles la herramienta tan útil y práctica que es, porque honestamente desde que llegó a mí me la llevo a todos lados. Es versátil, económica, súper ligerita, la batería dura muchísimo y es tan liviana que me la puedo llevar absolutamente a todos lados, así que prácticamente es como tener un asistente portátil. Así que si a ti también te gusta mantenerte organizado, llevar todas tus cositas bien marcaditas en tu agenda, crear, poner a volar tu imaginación y sobre todo tener un espacio, una herramienta para poder disfrutar de Katie Angel TV, de Katie on the Road y de todo el contenido que estoy haciendo para ustedes, les recomiendo de corazón Google Chromebook. Y ahora sí, coméntame allá abajito qué usos le darías a esta Google Chromebook si lo tuvieras ahí en tus manitos, y cuéntame allá abajito si quieres ver más videitos de 24 horas que por favor no sean tan trágicos como este, y dale like a este videito si no conocías esta Google Chromebook pero mueres por tener una en tus manos. Y una vez más, gracias a mis amigos de Chromebook por patrocinar este video y por confiar en mí. Los amo.